Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Macaqueux. El día de hoy vine a liberar a Sandunga. Es una araña. Esperen. Sandunga, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, no sé si alcanza a ver. Creo que se ve más por el lado a contraluz. Por ahí está, parada en la pared. ¿Sí la ven? No creo. Bueno, ahorita que la saquemos, potencialmente la van a ver. Es una araña que estaba en mi casa. La encontré en el baño cuando me iba a meter a bañar, lo cual hizo que pospusiera un poco la hora del baño, porque hace poquito subí una foto al Instagram de una araña muy, muy padre, que me llamó mucho la atención. Era de noche, estaba viendo cara cortada, me dio sueño, me iba a dormir, y en el cubo de la escalera, estaba en la esquinita parada donde le tomé las fotos, era una araña zancona, pero café, y normalmente las cafés hay algunas de cuidado. Entonces me puse a... vi que estaba dormidita, que no se movía, entonces me puse... la batería está acabando. Me puse a investigar qué especie era, y resulta que después de pensar varias veces en varios sitios, vi como que iba a ser una violinista reclusa o violinista laeta o no sé qué. Hay un montón de variedades de esa ponzoñosa que se llama Loxosceles, es una familia que son muy muy peligrosas, porque aparte de la toxicidad, de lo neurotóxico, es ¿cómo? ¿Hemotóxico? Total que se te pudre. Causa necrosis, son heridas necróticas, las picaduras son horribles. Entonces dije, vamos a investigar. Y resultó que no, resultó que era la araña, era el macho, que es muy diferente de la hembra, de la araña, ¿qué? Del sur, araña de caza del sur, algo así, que es más común en Estados Unidos, por alguna razón está aquí. Bueno, el caso es que descubrí que era inofensiva, entonces ahí la dejé, le tomé un par de fotos, una sesión, que ahí colgué en Instagram, para que chequen, están todos los vínculos de mis redes sociales en la descripción de este video para que lo chequen. Es como de hace 2 semanas esa foto. Entonces, con toda esta investigación, conseguí... ay, perdón. Perdón, Sandunga. Chancla, se inquietó un poco. Ahí está la Sandunga. Bueno, con toda esta investigación que hice al respecto, tuve que aprender mucho sobre las características físicas de las arañas peligrosas y de las que no. Entonces, cuando me topé esta ayer por la noche, dije, híjoles. Tiene toda la cara de la Loxosceles. Y lo malo es que es un ejemplar muy pequeño, es muy joven, está incluso todavía transparente las patas, que es una característica particular de los especímenes jóvenes. El problema es que le tienes que ver los ojos para ver la configuración de los ojos, para saber si es una Loxosceles o es otra. Por ejemplo, aquella era un montón de ojitos colocados en un mismo punto y así supe que era inofensiva. Si hubiera sido Loxosceles, hubiera tenido un par de ojos acá, otro par de ojos acá y otro par de ojos acá, como enojados. Se ven malas, tienen cara de malas las Loxosceles. Pero no se lo puede ver a esta pequeña porque su carita es de plano, demasiado diminuta. Entonces, como todas las demás características pintan para que sí sea una Loxosceles, la voy a dejar libre en un árbol que es su hábitat natural. Ya sé que es un parque, pero no son agresivas. Realmente... solamente si están en tu casa y se meten en tu zapato y te pones el zapato, es casi casi el único escenario donde le pueden llegar a picar la gente, que es muy común. O en la ropa, se meten a tu closet, hacen una tela en tu ropa, adentro de una playera tuya, una camisa, te la pones y ahí tienes. Entonces lo que vamos a hacer es dejarla libre en la corteza de un árbol. De hecho aquí hay telarañas, creo que yo estoy ocupado esto, pero Sandunga, hombre, que el tiempo no está para ponerse los moños. Ahora los voy a dejar a ustedes en el suelo porque es más importante que maniobre con mis dos manos. No, ¿saben qué? Mejor le voy a abrir la puertita aquí. Ustedes van a ver todo desde este tocón. Porque realmente no tengo ganas de... bueno, aunque no vean, lo que pasa es que necesito las dos manos. Hubieran visto cuando la pasé del vaso donde la tenía aquí. Tuvo porque corre muy a prisa. Es una locura. De hecho, tengo que asegurarme que esté en el fondo antes de... ok, la abrimos... le abrimos, lo dejamos, y si nos deja, le tomamos unas fotos. Está desbaratando la tapa antes de... ok, y corrió como alma que lleva el diablo, y ya no la encuentro. Ahí está. Bueno, le voy a tomar un poco más de video con la otra cámara, si me deja la pila, y si no, me despido, ahí se ven. Ok, pues pasaron dos cosas, se acabó la pila y se me perdió, pero aquí está. Así que si me ayudan a identificarla, para saber... de lo que me escapé. Creo que sí es Loxosceles, aunque tiene rayitas en la panza. ¡Ay, qué moñita! Ahí se ven.